19 días para el concierto bueno. de Juanes y me gustaría conversar contigo nuevamente. Tengo que terminar la conversación porque vamos a presentar la entrevista de otra participante de este súper conocido concierto. Olga Tañón, que también habló con María Santana en el espectáculo de este fin de semana de SBS. Fíjense lo que nos dijo Olga. Tú aceptaste cantar en Cuba con Juanes, ¿estás preparada para ese concierto? Claro, claro, el concierto va a ser precioso. El concierto va a ser precioso, con la única, con la única intención de llevar un, un regalo de, de, de música, de, de paz, de amor. Aunque sea, o sea, quizás todos los que estamos allí tenemos formas de pensar completamente diferentes. Eh, pero ese día está más que escrito que se va a respetar. Obviamente siempre estuvimos de acuerdo que el que no estuviera de acuerdo con respetarlo, el. el concierto se iba a posponer hasta que todo el mundo no se pusiera de acuerdo, porque eso es lo que queremos seguir llevando. Eso es un concierto de blanco. Me voy a ver más gorda en televisión, pero qué cara, es un concierto de blanco y eso es lo que vamos a hacer cantarle a la paz cantarle al amor y tener un, un mensaje quizás eh, de esperanza tener un mensaje de Dios tener un mensaje de que de, de lo que todos nosotros sabemos llevar ¿no? ¿Cómo tú respondes cuando dicen que ese ese concierto no es para el pueblo es para los tenientes el gobierno de Cuba el régimen de Fidel no hay de Cuba? VIP mi amor en ese concierto ¿No le todo le han puesto en... condiciones no 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 perdóname no no no, no, no. ahí inclusive cada artista que está yendo se está pagando todo, se lo está pagando cada artista. Aquí no nos han dado un solo centavo, nosotros estamos llevando un regalo y aquí no van a haber VIPs para nadie, aquí todo el mundo va a estar de pie. ¿Cómo ha reaccionado a toda la polémica que ha desatado, especialmente la comunidad cubana en Miami, um, que lo han llamado ingenuo? Si no, no, no es la, la comunidad completa, o sea, una cosa hay que especificar. Son unas cuantas personas que simplemente no están de acuerdo con nuestra posición y hay que respetárselo, chicas. Porque a lo mejor yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas y formas de pensar de los otros seres humanos y hay que aprender a... Si empezamos a respetarnos todo lo que sentimos cada uno, pues yo pienso que nosotros viviéramos un poquito más en paz. ¿Tú crees que lo han llevado tal vez un poquito muy lejos con todo lo que han hecho destruyendo discos de Juanes, de ti, amenazándolo hasta de muerte? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Como te digo una cosa, no, no había que hacer tanta cosa cuando simplemente era cuestión de qué? De decirle al pueblo cubano que echaran para adelante que había gente que iba de gratis no a cobrarle un concierto tú sabes yo pienso aquí aquí esto aquí esto se compone por lo menos para mí respeta para que sea respetado yo no le puedo permitir a nadie que estén poniéndome en mi boca que yo pertenezco a tal o tal o tal o tal partido cuando ellos piensan que que, que yo lo que estoy haciendo simplemente pues no es correcto los que dicen que esto no debería ser un concierto de paz, sino un concierto de libertad. para La libertad de tantos presos políticos, de tantas personas que no pueden viajar a Cuba. Entonces, ¿Qué ¿por no qué dice? de paz el exilio cubano? ¿Por qué que paz? el exilio cubano se monte en un avión y vaya allí y grite eso? A mí no me invitaron a gritar nada, y me, invitaron, me invitaron a decir, Olga, canta. No va a dar ningún, de, ninguna declaración política. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer y es un milagro que yo te esté contestando preguntas. ¿Por qué? Porque yo mando un comunicado de prensa, un comunicado de prensa que yo no le voy a estar contestando más preguntas a la gente porque están haciendo de un concierto normal de lo que estamos, que estamos haciendo en un pelotón tan y tan grande que los únicos beneficiados es la gente de la televisión y los auspicios. Ajá. Gracias, Olga Tañón. Gracias, Amado. Y al regresar muy pronto podría restablecerse el correo directo entre Estados Unidos y Cuba. Y también voy a hablar sobre una nueva encuesta que salió, qué es lo que piensa el exilio del embargo. Y también un hacker se metió en los archivos de la, del principal portal del Internet en Cuba. Ya le cuento qué fue lo que hizo. Entonces,